Así es, como pueden leer en el título. Esto es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. Y ciertamente me demoré en tomar una decisión, pero lastimosamente ya no soporto al fandom de Sonic. ¿Por qué? Es simple, la ignorancia del mismo. Se los pongo así. Un video de curiosidades erróneas copipasteadas de la wiki de Sonic, o cualquier video con hipótesis y especulaciones sobre algo relacionado a Sonic que para los fans suene medianamente bien, tiene mucha más importancia y veracidad que cualquier fuente oficial que yo pueda mostrarles, y que me haya tomado semanas o meses encontrar y buscar para estar bien informado al hacer un solo video. Usuarios con mala información, que solo especulan o inventan cosas, supuestamente desmienten mis vídeos simplemente porque dicen lo que las personas quieren escuchar. ¿Para qué me esfuerzo buscando guías, traducciones de manuales japoneses? ¿Para qué me molesto en traducir entrevistas en inglés o páginas y revistas oficiales, si el fandom creerá lo que quiera creer sin importar la veracidad e importancia de las fuentes que presento? ¿Para qué molestarme tanto en tratar de informar a la gente si simplemente jamás entenderán nada, y terminarán de todas formas, creyendo lo que ellos quieran creer sin importar qué? Incluso intentar estar en un grupo cualquiera de Sonic, es imposible, todos son un clon de otro, en todos se publica la misma basura, todo el mundo repite lo mismo, siempre pasa lo mismo. El fandom no evoluciona, el fandom sigue estancado, y está igual que hace 10 años atrás. Creí que para el año 2016 los recolores, reedits, robos de dibujos, fanfics estúpidos y idioteces inventadas por el fandom acabarían, pero al entrar a Sony Camino me di cuenta que no, que estaba igual o peor, incluso en mis propios vídeos puedo verificarlo con comentarios haters a Sally Acorn que son algo que creí que solo encontraría en el año 2007 o 2010 cuando los AMB de Sony eran populares y se le tiraba odio a Sally por montones. Es que simplemente no puedo limpiar un mar tóxico con una botella de cloro. Y sí, me dirán que mucha gente me sigue y me apoya, pero justamente la mayoría de esa gente, no toda evidentemente, esta falta de criterio y sentido común, a tal punto que llegan a repetir lo mismo que yo sin excepción o simplemente creen cualquier cosa que yo diga, cosa que a cualquiera le gustaría, pero a mí no. Puedo estar equivocado con algo o suponer algo sin una fuente o nada que lo confirme, y ellos lo creerán sin más, solo porque yo lo digo. Por lo que sin quererlo, termino haciéndole más daño al fandom solo por tratar de informarles. Y aún así, el fandom se desinforma por sí solo. Cualquiera puede crear un post diciendo que Takashi Iizuka dijo tal cosa, pero jamás pasar una fuente animada, porque adivinen qué, usualmente son cosas inventadas por el propio fandom. Y sí, tengo unos vídeos creados para desmentir eso, pero no voy a pasarme toda la vida desmintiendo cada idiotez que se crea el fandom cada 2 segundos. Yo ya no puedo seguir viendo cómo el fandom se sigue hundiendo cada vez más, hice lo que pude, hasta corregí y creé varias páginas en la wikia, creyendo que serviría o ayudaría en algo, pero sinceramente yo solo no puedo arreglar todo el desastre que el propio fandom crea. Haré un par de vídeos más sobre Sonic, que les debo a mis suscriptores, y después de eso dejaré de subir contenido sobre Sonic y me enfocaré plenamente en otras franquicias como Mega Man, Rayman y otras más. Y si ustedes lo desean, después de que suba los últimos vídeos sobre Sonic, pueden desuscribirse, para que así yo no tenga suscriptores fantasmas e inactivos que esperan nuevo contenido de algo que jamás se subirá. Mis fuentes, datos y todo lo que tengo guardado sobre la franquicia de Sonic y que aún no he subido, se lo pasaré a algún usuario que crea que hará buen uso de dichos datos. También aviso que cerraré mi Ask y mi página de Facebook por el spam de preguntas tontas que me hacen cada vez que hablo esas dos cosas. Sobre mi grupo de Facebook. Se lo regalaré a algún amigo, ya llego a los 1000 miembros y realmente me resulta imposible crear un grupo decente de Sonic, se quejan por cualquier tipo de regla sin importar lo lógica que esta sea, ya que no le da la libertad a los miembros de publicar la misma basura que hay en todos los grupos de Sonic. Esto no significa que dejaré de seguir a la franquicia, seguiré jugando y comprando sus juegos como siempre lo he hecho, pero no me interesa ser parte de ningún grupo relacionado al fandom de Sonic. Sin nada más que decirles, me despido, y si es que te llegas a desuscribir, muchas gracias por haber apoyado y seguido el canal hasta este punto.